Luego se me van. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, chicos, bienvenidos al primer seminario de este semestre. Qué bueno que están aquí y qué bueno que son muchos. En esta ocasión tenemos la suerte de que nos visite el doctor Jorge López. Viene de la Universidad de Texas en El Paso. Maestro, ha escrito libros, ha recibido muchos premios. Tiene toda la experiencia del mundo, ha estado en... ¿Dónde está el laboratorio? ¿Berkeley? En Berkeley, y en Niels Bohr, en Dinamarca. Dinamarca, en muchas partes, y ha ido todo el mundo a dar conferencias. Y tenemos la suerte de que esté aquí. Bueno, gracias. Mi interés en venir es en darles un poco de conocimiento acerca de, no de física, sino de los posgrados. Y lo que yo voy a hablar, antes de que se me olvide, todo lo que yo diga de mi universidad es válida para prácticamente cualquier otra universidad en Estados Unidos. En resumen, el mensaje que quiero que se lleven, y ahí va de entrada para que no se olvide, es que pueden estudiar en Estados Unidos sin tener beca mexicana, y porque a la mayoría de los estudiantes de física los contratan en Estados Unidos como ayudantes de enseñanza y como ayudantes de investigación, y con eso se pueden ir. Pero lo único que necesitan es el TOEFL, y en algunas otras universidades piden otro examen que se llama el GRE, pero en la mayoría requieren el TOEFL. Así que el TOEFL es el problema principal y lo van a tener que estudiar desde antes. Bueno, antes de hablar de esos detalles con mayor exactitud, voy a darles una presentación rápida acerca de qué tiene que ver el Papa con el Chapo y Osama Bin Laden con la física nuclear. Bueno, este es el título que uso pues, para que la gente se anime a venir. Otro. El segundo título, que también es medio cautivador, es física del CSI. ¿Ustedes saben lo que es el CSI? Cuando estaban chavos, había un programa de gente, que un físico que le metía ahí física al asunto para investigar crímenes y todo eso. Bueno, esta es la física que supuestamente ese tipo estaba usando, que por supuesto no. ¿Cuál es el título real? Espectroscopía. Y toda la... Bueno, primero, antes que nada, voy a dar un resumen breve de un montón de fenómenos físicos que ustedes ya conocen de seguro y que se aplican en este tipo de estudios, como por ejemplo el estudio de explosivos, el estudio de detección de drogas, el estudio de artefactos culturales, y eso tendría mucho futuro aquí, tanto... cosas que tienen. Röntgen descubrió los rayos X en el siglo antepasado, y esta es la foto que le tomó a la mano de su esposa con el anillo ahí, y lo descubrió más o menos de casualidad, pero la esposa, cuando vio esto, dijo: "Oh, he visto mi muerte". Se asustó. De la manera que salen los rayos X, se llamaban X porque nadie sabía qué eran, entonces era la incógnita. Se calienta un filamento, el filamento desprende electrones por una diferencia de potencial, se aceleran los electrones hacia un metal, que por lo general puede ser aluminio, magnesio, plomo, y se producen los rayos. ¿Qué son esos rayos? Bueno, ustedes no están para saberlo, pero yo sí estoy para decírselos. Los rayos, o sea, toda la radiación electromagnética, se produce cuando las cargas eléctricas cambian de velocidad, ya sea que frenen o que aceleren, es cuando se produce esta interacción entre la carga y el medio, el vacío, y se produce esa radiación. Hay teorías cuánticas al respecto, pero ese era uno de los efectos. Otro es el de la radioactividad natural, que la descubrió Becquerel por las mismas fechas. La radioactividad natural era un material que por sí mismo emitía cosas, y también fue descubierta de casualidad. Este tenía por allá algo y velaba una placa fotográfica por acá, entonces dijo: "¿Qué está pasando?", y descubrió que aquello era lo que estaba produciendo esto, y que esos rayos podían atravesar aire, papel, etcétera. Entonces, de ahí salió eso. Utilizando la radioactividad natural, ya una década después, Rutherford utilizó un material radioactivo que emitía partículas alfa para ver cómo chocaban con los átomos de oro. Y con esto
él esperaba que en los choques pues, hubiera desviaciones y que se fueran mayormente en la dirección del haz, pero descubrió que había unos que se regresaban. Y eso indicaba algo muy importante, él lo puso de la siguiente manera, es como si uno le dispara, está en un barco y un barco dispara un cañonazo al otro barco y la bola del cañón regresa. Era algo inesperado. Y esto llevó a la conclusión de que lo que estaba haciendo la dispersión era algo que tenía las cargas positivas concentradas. Era la única manera en que al chocar de frente se iba a regresar. De otra manera no se podía. Y le dio en la torre al modelo de Hell, que era el modelo que estaba de moda para la estructura del átomo. Entonces ya a raíz de eso salió la estructura planetaria que le inventó mi compa Niels. Niels Bohr trabajaba con Rutherford en el laboratorio allá en Cambridge, en Inglaterra. Y cuando uno tiene hidrógeno en una lámpara de vacío y hace pasar una corriente, salen rayos. Pero los rayos que salen son de cierta frecuencia nada más. Y hay secuencias. Ya saben, la de Paschen, la de etcétera. Y es este lo que hizo, supuso una estructura atómica de esta naturaleza y dijo, los rayos salen cuando un electrón cambia de nivel y la energía del rayo es equivalente a la diferencia de energía entre los niveles. Y eso le permitió explicar la estructura de hidrógeno y pues le dieron el premio Nobel. Y este, yo digo que es mi compa porque cuando yo estuve trabajando en su instituto, yo viví en la casa, una casa que él compró, él la compró para que yo viviera ahí. No más que no lo sabía él porque yo fui como 20 años después de que se murió. Pero su hijo sí estaba en el Niels Bohr, el hijo también ganó el premio Nobel. ¿Qué? ¿Todavía vive? No, el hijo sí, creo que todavía vive o ya murió, no me acuerdo, pero ya están muy ruquitos. Entonces, esta es la evolución de los modelos atómicos, por ejemplo, era la del modelo de la gelatina, y luego salió el modelo planetario, y luego ya se refinó. Al final sabemos que este modelo funciona nada más para hidrógeno, no funciona para ningún otro elemento. Se necesita modificarlo a mano para que funcione, y si uno quiere realmente saber la estructura atómica, necesita uno mecánica cuántica, así que a entrarle a los cálculos duros. Yo digo que le debían de haber quitado el premio Nobel porque pues, no, el modelo nomás sería para el hidrógeno, pero no. Bueno, otro efecto es que ya se sabía que en el núcleo existían cargas, más sin embargo, que no debo decir más sin embargo porque me dicen que es pleonasmo, entonces debo decir nada más sin embargo, la masa no correspondía a la carga y se descubrió haciendo unos choques nucleares, se descubrió que existían otras partículas iguales al protón de la misma masa, pero sin carga, y así se descubrió el núcleo. Entonces se refinó todavía más el modelo atómico, y aquí es, una partícula viene y produce esto. Esta partícula no deja huella en la cámara de neblina, pero uno de estos es lo del neutrón, se descubrió que existía el neutrón. Entonces, en resumidas cuentas, el modelo con el que nos quedamos es algo parecido a esto. Que existe un núcleo, el núcleo tiene protones y neutrones, y hay un montón de electrones dando vueltas, pero los electrones tienen ciertas reglas. Están en el primer nivel, hay dos nada más, y ahora se sabe que uno tiene el spin para un lado y el otro tiene el spin para el otro lado, y en el siguiente hay 8 y etcétera. Entonces, ahí es donde empieza la espectroscopía, que se deriva de la palabra espectro, espectro no por fantasmas, sino por las líneas que salían de cuando se excitaban a los átomos. Entonces, volvemos a lo de los rayos X. Una manera de producir rayos X es por medio de la aceleración o desaceleración. Manda uno una carga y al pasar cerca de un átomo, se acelera y cambia su dirección. Entonces, al cambiar su dirección, emite radiación. Esa radiación que emite puede tener cualquier frecuencia, dependiendo de qué tanto haya sido acelerado. Y, en otras palabras, nos da un espectro continuo. La frecuencia que sale de aquí puede ser chica, mediana, grande, y nos da un espectro continuo. Si lo vemos desde el punto de vista atómico, viene una carga y es desviada por las demás cargas y emite un fotón, que si está en la frecuencia correcta, es un rayo X.
La otra manera es excitar al átomo, al núcleo, a los electrones del átomo, los excita y al hacer cambio de nivel emiten la radiación. Esta radiación nada más va a tener las frecuencias o la energía equivalente a los dos niveles de dónde a dónde cambió. Entonces tenemos dos métodos y los métodos nos dan rayos X de diferente frecuencia. Ahí está la caricatura de lo que sucede. Entra, golpea a este y este cambia para acá y cuando cambia de nivel es cuando sale el rayo. Todo esto está en un librito que escribí y que le dejé copia a Alejandro para que lo ponga en la Biblia. Entonces tenemos los dos tipos de radiación, la radiación de frenaje, que en alemán se le da, o en inglés también ya se usa el nombre Bremsstrahlung, y los rayos que se llaman los de nivel, que son por cambios de niveles. Bueno, estos, imagínense que tenemos aquí el experimento, electrones pegándole una placa y la placa emitiendo los rayos X. Y aquí estamos capturando los rayos X y graficándolos respecto a la energía que tienen. Entonces tenemos dos patrones que se va acumulando. Uno es continuo, o sea, salen rayos de todas estas frecuencias, pero uno son discretos, esos dos piquitos son discretos, o sea, que tienen exactamente esa energía. Y estos dos son los rayos X de nivel, que en este caso son de tungsteno. Entonces, viendo los picos, uno puede deducir que es tungsteno. Los electrones que entran aquí entran con cierta energía, por lo tanto, los rayos X pueden ser producidos hasta esa energía o hasta esa frecuencia. Entonces, hay un límite aquí. No puede haber producción a mayor energía que la que tenían los electrones. Y quitándole ahí el work function. Si uno aumenta la energía de los electrones que están produciendo los rayos X, aumenta la curva de esta manera. Esto es longitud de onda, que es el inverso de la frecuencia, entonces el punto máximo se encuentra a la izquierda y no a la derecha. Esto es para 20.000 kilovolts, 30.000, 40.000, 50.000, y así va. Por el otro lado, los rayos de nivel están dados por la diferencia de energía entre los niveles. ¿Le entendieron? Porque les voy a poner ahora una tarea. Si un electrón salta del nivel L3 al K, ¿cuál es la energía? ¿Sus teléfonos tienen calculadora? Órale, pues ya, ¿quién? ¿Nadie? 8046. 8046. Bueno, déjenme explicar que esta energía es negativa porque es energía de unión y a raíz de cero los electrones estarían libres. Entonces aquí están capturados. Entonces, el L3 es este, ahí el electrón está unido por 933. ¿Qué significa eso? Significa que se necesitan 933 electronvoltios para sacarlo. O sea, 933 para darle la libertad acá. Y a este otro se necesitan 8000. Entonces, en este caso, si este va a brincar de aquí a acá, se va a unir más. Y la diferencia va a ser energía positiva, que es la que saca el fotón. O sea, se hace más negativo el electrón, pero el fotón se lleva el resto. Y aquí está 8046. ¿Quién fue el que dijo? Dale un premio a este. Ahora, ¿cómo sabemos? Una vez que sabemos, ya aquí sabemos que es cobre porque aquí dice, pero ¿cómo sabemos que va a ser cobre una vez que tengamos el número? Pues afortunadamente ha habido cientos de investigadores que han sacado las tablas de tantos rayos que salen y aquí buscamos y ahí está la tabla del cobre. ¿Y qué tipo de rayo salió? Pues nos vamos a la energía que tiene cada tipo de rayo y podemos ver dónde anda. 8000 anda entre 1000 y entre 12000. Y eso corresponde a rayos X blandos.
Eso de blando no es de que estén así blandos, sino que tienen poca energía en comparación con los duros. Los blandos son los que se usan para examinar sus dientes, por ejemplo, que son menos dañinos. ¿Quién ve un espectro? En este momento debería yo de tener una lámpara y debería de darles rejillas de difracción. ¿Ustedes han usado rejillas de difracción en algún laboratorio? Bueno, pues esto es lo que se ve. Tiene uno una lámpara y se ven estos espectros. Cuando la rejilla de difracción se puede usar de dos maneras. Aquí estamos usando una fuente de luz y luego la rejilla nos produce un espectro en una pantalla. Pero también es posible poner la rejilla sobre el ojo y ve uno los espectros a los lados. Esta luz que ven ustedes es característica del elemento que está siendo excitado. Y diferentes elementos tienen diferentes espectros. Por ejemplo, el hidrógeno nos da esto en lo visible. Aparte nos da otro en el infrarrojo, etc. El helio nos da esto, el litio, etc. Y es debido a esto que conocemos un montonal de cosas del universo. Por ejemplo, helio. ¿Cómo sabemos que el Sol tiene helio? Pues porque si vemos la luz del Sol nos da este espectro. Y ahí es donde deduce uno que el Sol tiene, de alguna manera está generando helio. El hidrógeno, por ejemplo, esta línea, si la graficamos con respecto a la longitud de onda, esta línea siempre nos sale a cierta longitud de onda, o frecuencia, como quieran. Y el asunto es que hay veces que lo ve uno en otra estrella y nos da este espectro, pero con esto movido. ¿Y cómo se puede explicar eso? ¿Acaso es otro tipo de hidrógeno? ¿Acaso tenemos un hidrógeno especial aquí en la Tierra y en otras estrellas tienen otro? No, se explica por medio del corrimiento de Doppler, el efecto Doppler, lo cual significa que la estrella se está moviendo con respecto a nosotros. Y de acuerdo al corrimiento puede uno deducir la velocidad con la cual se está alejando la estrella y luego saca uno, por ejemplo, como lo hizo Hubble, si hace uno un estudio de estrellas y galaxias muy lejanas, puede ver uno que el corrimiento va aumentando dependiendo de qué tan lejos estén esos objetos de nosotros, lo cual quiere decir que mientras más lejos estén, más velocidad de separación tienen con respecto a nosotros. Y es como si fuera cuando la velocidad es proporcional a la distancia, es una explosión. Y de ahí sale el modelo de la gran explosión que explica el principio del universo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con, ya saben, con el Chapo y Osama? Todavía el papá no. Bueno, el asunto es que una vez que tienen ustedes capacidad de análisis para hacer la espectroscopía, pueden identificar elementos. Y ahí es donde se utiliza, es como una huella digital. Se utiliza para detectar drogas, explosivos, etc. Y esa es la conexión. Y volviendo al CSI, esto es lo que pasa en el programa. En el programa de televisión están los científicos acá, bla, 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 trabaja y trabaja. Y luego de repente dicen, la pintura en la ropa del asesino coincide con la antimateria de la fábrica de Belgrado. ¡Vamos! Y en realidad eso no es lo que sucede. Si uno está en un laboratorio, es más parecido a esto, ¿eh? Fíjense en el relojito. Pasan las horas y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y al final dice, bien, con esto sabemos que no hay ni bario ni radio en la muestra. Y dice la chava, dice, probablemente. No hay garantía de nada, pero son indicios de algo, ¿no? Y ese es lo que hace uno. Bueno, el efecto fotoeléctrico en particular es muy útil para esto. Y el efecto fotoeléctrico pues es algo que viene una radiación, le pega a un electrón, este electrón sale. Si uno sabe qué radiación, la energía de esta radiación, y sabe la energía del electrón que sale, puede uno calcular la energía de unión. Y con eso identifica uno el elemento, y no tan solo el elemento, sino también el nivel de energía. Estos niveles de energía varían dependiendo si este átomo está pegado a otro átomo. Y entonces es muy útil para los químicos. Ellos dan la vida por saber exactamente cómo se liga algo con algo. Y este efecto fotoeléctrico ha sido implementado en equipo comercial ya. El que lo hizo fue Sigmund y se ganó el premio Nobel. Y aquí tengo un aparatito, es el viejo. Aquí está la cámara de vacío, aquí están los inyectores y acá está la cámara que detecta la energía de los electrones.
Y esto se llama espectroscopía por rayos X y se usan la abreviación XPS. Y ahora tengo uno nuevo, del 2017 me llegó uno nuevo, está pues, mejorcito. Bueno, este ya no funciona, así que el otro está mucho mejor. Pero es increíble que desde los 80s ya pueda uno comprar equipo basado en lo que este loco hizo en 1905, basado en el principio de emisión fotoeléctrica. Hay otros efectos que me los voy a brincar porque no tengo tiempo para todo, pero todos estos efectos se utilizan para entender a los materiales. Miren este, viene luz, le pega a este que sale, este electrón sale, y este otro de arriba se brinca, y al brincarse emite otro rayo de luz. Entonces, entra luz y sale luz. Eso se llama fluorescencia de rayos X, porque entran rayos X y salen rayos X. Ese efecto también ya ha sido hecho en equipo. Aquí tienen equipo que funciona con este efecto, pero en particular hubo un accidente en Estados Unidos que forzó a todas las refinerías a examinar todas las tuberías porque habían usado la soldadura equivocada y se quemó una refinería. Y para examinar todas las, hubo un mandato federal para examinar todas las soldaduras de todos los tubos de todas las refinerías, lo cual era muchísimo, inventaron este aparato que es una pistola. Entonces llega uno y irradia uno directamente y ahí sale. Tiene esto. No es tan precisa como la otra máquina, pero nos da mucha información. Yo utilicé esta para estudiar una pintura que hizo el pintor Murillo en 1600 sobre obsidiana. Ahora, en estos días, ya se hacen aceleradores para producir rayos X que son mucho más potentes, que tienen mucha más intensidad y mucha más energía para estudiar los materiales. Desde la manera que lo hacen, tienen un acelerador. Este acelerador tiene segmentos. Cuando pasa una carga que cambia de dirección, se emite la radiación. Y esa radiación se utiliza para estudiar cosas biológicas. Este es un video que les recomiendo que vean en su totalidad. Lo voy a echar a andar nada más para que vean el tamaño del aparato. A ver si sale. Bueno, déjenme, voy para acá, a ver si sale acá. Ahí va. Está en Francia. Hay un montón, en Estados Unidos hay como 10. Están tratando de hacer... Pensarían ustedes, de Zacatecas, pensarían que es una plaza de toros, pero no. O un estadio, pero no. Ya se dan cuenta, ¿no?, en comparación con los edificios del tamañito. Bueno, ahí, ese está pagado por Francia y por Alemania, y ahí va la gente de todo el mundo a examinar cosas. Aquí en México están tratando de hacer uno en Hidalgo, pero de tratar de hacerlo, pues hay diferencia. Entonces, les recomiendo que lo vean, lo voy a quitar. Lo explica una chava española de una manera muy, muy agradable. Eso es otro ejemplo de XRF. Tenemos rayos X bombardeando una placa de plomo que produce rayos X de nivel. Estos rayos X de nivel se utilizan para irradiar un material que contiene cadmio que produce este espectro. Entonces, la pregunta es, ¿a qué transición del cadmio corresponde este pico de 25.000 electronvoltios? Y ahí tienen los niveles. Les voy a dar un minuto. Anybody? A ver,
¿Podrá ser del L1 al K? No, porque se queda este con, habría como 22. Entonces así va uno viendo las posibilidades. Pues esta es la solución. Del M1 a este nos da 25 mil y pico. ¿Y el M2? También. El M2 no puede ser por una razón muy rara. A la hora que uno calcula las transiciones, lo que tiene que hacer uno es hacer una integral de la función de onda del estado inicial con la función de onda del estado final. Y hay ciertas simetrías que hacen que la integral sea cero. Cuando eso sucede, quiere decir que la transición no tiene probabilidad de suceder. Entonces, ahí son transiciones prohibidas, se llaman. Bueno, moviéndonos, hay otros métodos interesantes. Este de activación nuclear está muy interesante. Agarran un material normal y lo irradian con neutrones, haciéndolo radioactivo, y los átomos que se hacen radioactivos decaen, unos decaen en segundos, otros decaen en minutos, otros decaen en horas, otros decaen en días. Entonces, si uno tiene un sistema de detección, dice, ¡ah, ya salió el cobalto! Ya cayó el cobalto a la hora. Si a la hora da la radioactividad, quiere decir que era cobalto. Y así se conocen las tablas. Entonces, ese se utiliza, por ejemplo, en los aeropuertos, que ustedes no, bueno, aquí en México yo nunca he visto una máquina así, pero son muy comunes en Estados Unidos. Si le ven a uno cara de sospechoso, cuando uno va pasando, dicen, permítame, véngase por acá. Entonces se lo llevan, agarran un trapito y limpian la agarradera de la maleta de uno. Y eso lo meten a la máquina y lo irradian con neutrones. Y con eso se esperan unos minutos para ver qué es lo que salta. Y ya en base a eso pueden detectar si hay ciertos elementos, o sea, los elementos que se... Esto me lo va a brincar. Los elementos que llegan son, dependiendo de la proporción que haya, pueden indicar que son explosivos o que son drogas. Esto lo tienen ellos a lo bestia allá en Estados Unidos, en los cruces en la frontera. Tienen un acelerador que le pega a algo y produce algo que viene siendo detectado y puede indicar qué tipo de materiales son. Y lo tienen en camiones directamente, un acelerador en un camión irradiando la carga de un tráiler. Entonces, por ejemplo, si se fija uno en la cantidad de nitrógeno que está saliendo respecto a la masa, entonces si la proporción de nitrógeno con respecto a la densidad de nitrógeno respecto a la densidad total sale, digamos, aquí, quiere decir que anda un explosivo por ahí, o restos de explosivo. Y si anda por aquí, quiere decir que son drogas. Y si anda por aquí, quiere decir que es nitrógeno, no más. Entonces, esto es lo que les dice a aquellos, examinen mejor el asunto porque es posible que exista eso. Entonces, entre 12 y 40% de nitrógeno quiere decir de explosivos, el 10% de nitrógeno quiere decir... hay otras maneras de ver, es si tiene uno un polvo, puede hacer uno lo de Bragg, y el estudio de Bragg le indica a uno la cristalografía, y basado en la cristalografía puede detectar uno las metanfetaminas, por ejemplo, o la heroína, con ese tipo de... Bueno, eso fue lo del Papa, digo, lo de Bin Laden y Osama. ¿Y qué onda con el Papa? Bueno, aquí a lo que me refería yo es a cuestiones de análisis de lo que le llaman la herencia cultural, o sea, los estudios de pinturas, etcétera, etcétera. Pero ha ayudado muchísimo para entender ciertas cosas como el fraudes de... Chino, estoy aquí entre los cristeros, a ver si no me agarran nada. Tú me cuidas a la salida, estas son unas fotos que le tomaron a la virgencita, pero se las tomó este vato de la Universidad de Texas, pero con luz, con film sensible a luz infrarroja y ultravioleta. Entonces, cuando eso pasa, se logra captar imágenes que pueden estar abajo de la imagen principal. Y atrás había bocetos de otras pinturas. Los pintores son muy flojos, pintan y no les gusta y no borran, sino que pintan arriba, utilizando la pintura, la primera, como base para la segunda. Entonces se ve que hubo varios intentos.
La única manera que se puede interpretar esto, y respetando la cuestión de Juan Diego, es que estaba Juan Diego y estaba la Virgen, ¿no? Entonces la Virgen le dijo, ahí te va, y le apareció la imagen en la madre esa, ¿no? La Virgen dijo, espera, no me gustó cómo salió, ahí va de vuelta, otra, y luego otra, y así estuvo. Así que, bueno, pero está más interesante este otro análisis que tiene que ver con inyección de protones. Este otro análisis se lo aventó Javier Miranda aquí en la UNAM. Uno irradia protones y produce los efectos de espectroscopía, y en base a lo que sale, puede uno concluir qué elementos son. Entonces había una duda muy interesante. Resulta que cuando pasó lo de Juan Diego, nadie supo nada. Y no fue sino hasta 80, 90 años después que uno de los ahí jefes de la iglesia dijo, yo quiero una iglesita aquí porque aquí se apareció la Virgen. Entonces le dijeron, no es cierto. Y simplemente no le creían. Dijo, no, sí, que sí, que no, y que sí. Entonces, a ver, demuéstralo. Y no había evidencia, no había, en 80 años nadie había hablado del tema y todo eso. Entonces salió este códice de repente. Y este códice, curiosamente, apareció en esa época, o sea, casi 100 años después, con esta fecha. Y la pregunta es, ¿le habrán puesto el códice? ¿Es posible que sea viejo? ¿Se estudió el códice y sí queda, o sea, la datación por carbono 14 sí queda en las épocas? Pero el asunto es que si esto era real o no. Entonces lo que hizo Javier fue, para ver si era de 1548, fue analizar el tipo de pinturas que existían en diferentes partes del códice para ver si correspondían entre ellas. Entonces estudió todas estas manchas que vemos aquí, ahí donde estudió, inclusive la fecha. Entonces tiene firmas y se fijó en los compuestos, en los elementos que había, y lo hizo por irradiación de protones. Entonces, de la manera que se puede ver esto es viendo la similitud entre los componentes. Entonces, las dos firmas, analizó las dos firmas, la similitud entre los componentes de la primera y la segunda son del orden de 100 menos esto, vamos a decir que sea 40, sería 60% de similitud, lo cual quiere decir que, pues sí, pintaron más o menos usando el mismo material. La similitud entre estas dos puntos en las esquinas es de 100 menos 20, son como el 82%, lo cual es que sí, las pintaron, son iguales. Pero a la hora que uno ve la fecha, la similitud entre la fecha y todo lo demás es del 100 menos 100, 0%. O sea que la fecha fue agregada de algún otro método. Y lo más seguro es que alguien haya ido al mercado y dice, a ver, échate el códice, aquel que pintaste, y le puso la fecha y se acabó, ¿no? Entonces, esto no quiere decir nada, esto quiere decir mucho respecto al códice, pero no quiere decir mucho respecto a la aparición de la Virgen y todo aquello, ¿no? Como dijo Javier, dice, yo sigo siendo guadalupano. Terminando esta parte, la espectroscopía es útil en muchos campos y hay un montón de empleos, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en México está empezando a haber análisis de cuestiones culturales, lo cual es, pero para hacer esto pues necesitan estudiar un doctorado en física nuclear o atómica. Esto les da una idea de alguien que tiene un doctorado en física nuclear y atómica, en dónde anda, en energía, en ambiental, en investigación, en la industria. La industria es un buen cacho, ¿no? 27%. Ahora, de todos los que están trabajando en Estados Unidos en estos temas, que el 49% son gente que tiene permiso temporal de empleo. O sea, ¿cómo está eso? Ustedes, cuando tengan un título universitario, pueden pedir trabajo en Estados Unidos, y si les dan una carta de empleo, una oferta de empleo, con eso pueden sacar un permiso, el permiso del Tratado de Libre Comercio, y pueden aceptar el empleo. Van a tener que estar renovando la visa cada año, pero con eso pueden hacerlo. Bueno, así hay un montón de gente que trabaja en eso.
¿Por qué hay tantos extranjeros? Bueno, inclusive dentro del 51% que son ciudadanos de Estados Unidos, son extranjeros que ya se hicieron ciudadanos, o sea que el número es mucho mayor que el 49%. Fíjense en el número de doctorados respecto en función del tiempo. Termina en el 2010, o sea que andamos, falta información aquí, pero si se fijan, se redujo notablemente la cantidad de doctores que salen en estas áreas. O sea que si ustedes tienen un doctorado en esto, es garantía de empleo. Voy a pasar ahora a la presentación de las oportunidades en la universidad donde yo estoy. Tengo otros estudios como el de la Mona Lisa, tengo el del manto de Turín, están muy buenos, pero si quieren vuelvo a esto después. Por ahora necesito terminar la mañana. ¿Dónde se fue? ¿Cuál es? Yo no alcanzo a ver. ¿No está? F5. Ahí está. Bueno, todas las fotos que voy a poner son de mi universidad, hay un montón. Acá están ustedes. Acá estamos nosotros. Ahora fíjense dónde está la universidad. Respecto, esa es la frontera y la universidad está aquí. O sea, en la orilla de la universidad voltea uno y lo único que ve es uno de Ciudad Juárez. Ahí está la universidad, aquí está una autopista y aquí está el río, sin agua. Está muy cerca. El cruce está por acá, por el centro. Y bueno, la universidad tiene una arquitectura muy rara debido a una cuestión histórica que tiene que ver con Bután, que no debería tener nada que ver, pero tiene que ver con Bután. Y ahorita les pongo uno de Bután. Este es de adeveras. Se parece, ¿no? Bueno, hay un montón de estudiantes. Ahora tenemos como 26 mil estudiantes. Hay un montón de... Todo esto tiene... espérate, aquí 72 licenciaturas, 73 maestrías y 20 doctorados. Yo creo que ya tenemos más, pero... En términos de ciencia, existen estas opciones. En física, tenemos 140 estudiantes de licenciatura, 20 de maestría. Ahora, estos 20 son fijos porque son los que contratamos. Quiere decir que contratamos al año, contratamos 10. La maestría dura 2 años. Entonces, si ustedes quieren ser uno de los elegidos, tienen que hacer solicitud pronto, antes de que se llenen las 10 plazas. Tenemos doctorados en estas áreas y pueden continuar ahí, pero no se los recomiendo. Si terminan la maestría con nosotros, váyanse a otro lado, les conviene. Terminando con nosotros, nosotros somos muy buen escalón para irse a otra universidad en Estados Unidos, porque ya saben que van a... Allá en Estados Unidos van a saber que ya saben inglés, que conocen el sistema americano, que han tenido experiencia en laboratorios de enseñanza, etc. En investigación, pues tenemos un montón de áreas. Estos son todos los profesores que hay. Este nuevo es el jefe del departamento. Este nos lo acabamos de traer. Muy famoso este tipo. Aquí estoy yo, de caricatura. En términos de investigación, tenemos un montón de áreas y vamos rápidamente. Esta es Felicia, que se ve muy bonita aquí, pero tiene marido. Ahorita les enseño el marido, está muy grandote. Ella está en microscopía Raman. La microscopía Raman sirve para estudiar los procesos celulares y cuestiones biológicas. Tenemos a Leobardo Bañuelos, que es experto en cuestiones de radiación de rayos X. Y este sí les recomiendo que lo inviten un día. Y vino a San Luis, así que tiene conexiones por acá. Este tiene el nombre más raro del mundo, Srinivasa Rao Singamanani. Y pues claro que le decimos Rao. Bueno, este
este vato lo que hace es fabricar materiales, y los fabrica, son materiales especiales con ciertas características. Tiene a dos chavos de Hermosillo chambeando con ellos. Yo pues hago todo lo que se pueda. He estado en cuestiones nucleares, en cuestiones de política, en cuestiones de migración, en ondas gravitacionales, en espectroscopía, en un montón de cosas. Y mis estudiantes le han salido muy bien, así que... Ramón Ravelo, venezolano. Nadie es de Estados Unidos. La Felicia es de Rumania. El Singamani es de la India. El Bañuelos, ese sí es del Paso. Qué raro. Este es venezolano y trabaja con el Laboratorio Nacional de Los Álamos haciendo simulaciones en computación de choques en materiales, propagación de ondas de choque. Estos dos son marido y mujer de la India y trabajan en la misma área que este, que el jefe nuevo, y lo que hacen es estudiar la estructura electrónica de compuestos. Utilizan un método computacional que se llama densidad funcional o una cosa así, density functional. Este es el marido de la Felicia, está muy grandote. Y este es lo que trabaja es en membranas, material suave, biofísica, cosas de ese tipo. Este otro es Ahmed Al-Gendi, anda también construyendo, fabrica materiales y tiene un horno ahí, tiene un montón de cosas. Este chino se llama Chun Chang Li. Tenemos dos Lis ahí en el departamento. Cuando contratamos al segundo, pues se me hizo raro que llegara otro Li, ¿no? Y le digo, oye, Li es muy común, no, apellido muy común allá en China. Me dice, hay más Lis en China que mexicanos en México. Imagínate. Bueno, este vato está en física experimental, en microscopía de estructuras electrónicas. Él ve los electrones, cómo se mueven en estructuras, en los chips y cosas de esas. Este es el otro Lee. Y este otro... ¿Qué? No, no, mira. Miren, este no tiene lentes, este sí. Bueno, este está en cuestiones computacionales de bioinformática y hace unos procesos muy interesantes para mandar drogas a ciertas partes del cuerpo por encapsulamiento, etcétera, etcétera. Esta es nuestra nueva adquisición. Este chavo, ¿sí te acuerdas de él? Puga, ¿no? ¿No lo conociste? ¿Sí? Este chavo, yo fui a su prepa en Ciudad Juárez cuando él estaba en prepa y le gustó mucho mi presentación y dijo, yo quiero ser como usted. Y entonces se metió a estudiar física y pues salió bueno el chavo. Después de terminar con nosotros, se fue a Caltech, se doctoró en Caltech y luego lo contrataron en Intel, en la compañía esa, y dejó el trabajo en Intel y se vino de profesor. En Intel estaba ganando $185,000 al año con un doctorado en física aplicada. 180, y con nosotros pues estaba ganando mucho menos, pero bueno. Este chavo es experto en todo de inteligencia artificial, en machine learning, en redes neuronales, etcétera, etcétera. Y claro, pues lo tengo ahorita de esclavo porque me está haciendo todos los cálculos que puedo mandarle, porque es muy bueno para eso. Lo que a mí me tardaría 6 meses, él se lo avienta en una tarde. Ahora anda, en estos días va a estar volviendo ya de Hawái, donde pasó todo el verano, pero tenemos un montón de proyectos juntos y publicaciones. Este chavo es nuevo también, anda en materiales multifuncionales, imanes cuánticos, etc. Es de los nuevos. Y tenemos a dos que están más enfocados en... ¿Qué? Ustedes pasen el chiste.
Bueno, estos dos están más enfocados en técnicas de enseñanza y pues a eso se dedican. Historias de éxito. Este es de aquí, este es de Zacatuercas. Este chavo se fue, terminó la maestría conmigo y luego sacó el doctorado en Texas A&M y luego trabaja en Intel, este es de los que ganan mucha lana. José Luis Cruz Campa estuvo, es de la UNAM y se fue, sacó el doctorado con nosotros ahí en materiales y se fue a trabajar a los laboratorios Sandia. Este lo acabo de ver en Londres, está estudiando el doctorado en Londres, el Rodrigo Gamboa. Él graduó de la UDG y estuvo, sacó la maestría conmigo y luego se fue a Londres. El Cristian Escudero es de ahí de Juárez, ahora es profesor en la universidad, en la UDG, pero pasó mejor vida, está en Puerto Vallarta. El Gildardo fue mi primer estudiante, se doctoró en la Universidad de Seattle, sacó la maestría conmigo en un estudio de ondas gravitacionales y ahora es profesor en la UACJ, en la Ciudad de Juárez. Y estos dos chavos se casaron y los dos graduaron bajo mi tutela de maestría y este se doctoró en la New Mexico State University. Ella se doctoró en la Universidad de Ciudad Juárez en materiales y los dos trabajan ahí. Él es el jefe de la carrera de ciencias básicas. Y no son, o sea, a la hora que me pongo a hacer la lista, me falta espacio para poner la lista. Yo he sido mentor de muchos de ellos y debido a eso me dieron un premio de como el mejor mentor del año, me lo dieron en la Casa Blanca el año pasado. Y aparte, ¿sí han oído hablar de la revista Nature? Bueno, la revista Nature me seleccionó como el mentor del año el año pasado, así que con eso les da una idea de lo buen mentor que soy. Lamento mucho. Bueno, ya entrando a los detalles, ¿cómo solicitar admisión a la universidad? Empieza todo en esta página. Antes de que se me olvide, tengo aquí unas tarjetas, copias de tarjetas de presentación para que tengan el contacto, ahí va pasándolas a quien quiera, porque si no la quieren, pues no la agarren, nomás para que, porque no traigo tantas. Les llega esa página y los requisitos son simples. Necesitan llenar la solicitud, necesitan pagar $40, les van a cobrar 80, pero buscan ahí para mexicanos y debe ser 40. Ahora, les van a pedir la carta de pasante o título. Si no tienen el título, con la carta de pasante la arman. Si no tienen la carta de pasante, con una carta de aquí que diga para cuándo van a recibir la carta de pasante, con eso la arman. ¿Sí me entendieron? O sea, le dicen aquí a los jefes, oye, pásame una carta que diga que yo voy a terminar para mayo, digamos, ¿no? Entonces ya con eso la escanean y la meten a la solicitud y con eso funciona. Esto es lo más importante. Necesitan tomar y pasar el TOEFL, creo que con 450 la arman. Pero no es el institucional, no es el que dan aquí, sino tienen que ir a pagar la lana de veras. Es el caro, pero lo tienen que hacer. Y no se esperen hasta el último minuto porque simplemente se pasa el tiempo. Van a pedirles confirmación de recursos financieros. Esto se los vamos a dar nosotros cuando los aceptemos. Les vamos a dar una carta de empleo. Y con la carta de empleo, tienen ustedes para satisfacer este requisito. Van a necesitar otros detallitos más, pero eso ya se los arreglamos después. Ahora, las fechas límites para hacer todo esto es el 1 de agosto y el 1 de noviembre, pero desgraciadamente este plan es muy atractivo para todo el mundo y nos llenamos de gente de todo el mundo, especialmente de la India. Los de la India les toma mucho tiempo lograr la visa. Por lo tanto, ellos cuando ya llegan acá con nosotros a hacer la solicitud, ya tienen un año que graduaron y ya tienen todos los papeles listos y son los primeros en meterlos. Así que ustedes tienen que competir con esos. Tienen que hacerlo ultra rápido para que no contratemos. O sea, en la medida que van llegando las solicitudes, si está todo completo, les extendemos el contrato. Si ustedes esperan hasta el 1 de agosto, el 1 de noviembre, ya no va a haber posiciones. O sea que lo tienen que hacer desde antes. Y los pasos, primero meten la solicitud. En algún momento les vamos a decir que los aceptamos y les vamos a dar
la oferta de empleo, la firman y la regresan, y con eso les damos una forma, que es la forma I-20. Con esa forma se van al consulado y les dan la visa de estudiante, y luego ya después se tienen que presentar a clase. Ahora, no pagamos mucho, 12 mil por 9 meses, creo que anda igual de cuando estabas tú ahí, pero van a, con esto van a malvivir, pero les alcanza. O sea, van a tener que vivir con alguien, y etcétera, pero casi no alcanza, pero alcanza. Así que la pregunta es, ¿qué esperan? Ahora, antes de que se les olvide, estos pasos son casi los mismos que hay que hacer para irse a otra universidad. O sea que si no les gusta el paso y se quieren ir a otra universidad, lo pueden hacer. Más o menos se necesita lo mismo. Así que ya tienen la información. Y pues, espero, si tienen preguntas, aquí estoy para responderles. Sí, sí hay los dormitorios, pero son un poco más caros, sobre todo porque hay veces que incluye comida. Pero hay muchos sitios alrededor de la universidad donde pueden vivir. Pueden vivir en Juárez, si ustedes tienen parientes en Juárez, pueden vivir en Juárez. Y pueden cruzar todos los días, así que, ¿esta chava cómo se llama? ¿Que tiene parientes ahí en Juárez? ¿Qué es? Ah, ¿untas? Ahí. Ella ya hizo su solicitud. Ah, pregunta. Pregunta. Por las dos, te mandan por correo electrónico y por y la carta de adeveras, sí. Y entonces puedes contestas inmediatamente diciendo que aceptas y luego firmas y lo mandas por correo. Pregunta. En materiales, todos los 1, 2, 3 que yo conozco, ahí trabaja mi hija también, ella se doctoró en materiales y trabaja en Intel. ¿Más preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Seguros? A ver, pregunta. ¿No hay examen de admisión? No. Con que respires y camines al mismo tiempo. Larmas. Oye, pero no dan becas ahí en la... Que no te oigo. Pero becas de la universidad no hay. Hay algunas becas, pero por lo general lo más fácil es conseguir el contrato con nosotros para que trabajes. Eso te va a dar mucho más que cualquier beca. Ahora, al mismo tiempo pueden conseguir beca con Conacyt. Hay becas que Conacyt paga para maestría, entonces eso ayuda. Y si le talonean, yo tuve un estudiante de Hidalgo, esa chava consiguió beca de Hidalgo, estatal de Hidalgo, beca de Conacyt, aparte estaba trabajando con nosotros de enseñanza y aparte daba clases en un colegio, ahí en una universidad chica que tenemos. O sea, estaba y sacó promedio perfecto, se ganó la tesis del año y aparte está muy bonita. Así que tiene de todo. Y yo le dije, ¿cómo puede ser tanto? Dice, no, pues es que no me alcanza el dinero para vivir así. Y como era niña media rica, pues tenía carro nuevo. Imagínate un estudiante con carro nuevo nacional. Qué envidia, ¿no? Espérate. Antes de que se vayan, súbete aquí, tómame una foto para que se vea toda la raza, ¿no? Porque luego no me creen. También a los que les interese, se pueden quedar y vemos lo del manto de Turín y lo de la Mona Lisa.
Lo de la Mona Lisa demuestra que Leonardo da Vinci no era maricón. Ah, no demuestra que, al revés. Bueno, ya se pueden ir y voy a suponer que los que se quedan es porque quieren ver lo que sigue. ¿Está bien? ¿Está bien?